Bienvenidos, esto es En Remolinos, Cultura Abierta, 32ª entrega de nuestro programa y la invitación para que se queden con nosotros y disfruten de todos los hacedores que hoy son parte de En Remolinos. Nosotros así comenzamos. Presentamos entrevista con nosotros Nahuel Machesich y Luciano Sito, dos realizadores que presentan la película Rawson. Conocemos un poco acerca de esta historia, aquí en Remolinos. Sí, pero en el caso del escritor, en el caso de todo artista, tiene el deber gozoso de ver de transmutar los símbolos cuerpos. Bueno, mi nombre es Nahuel Machesich, soy nacido y criado en Rawson. A los 17 años, después me fui a estudiar a Buenos Aires, Ciencias de la Comunicación, y me radiqué ahí hasta hoy. Comencé una investigación que ya lleva 8 años y que se terminó de concretar en una película llamada Rawson. Yo soy Luciano Sito, soy documentalista y soy productor y codirector de Rawson. El proyecto un poco nació a partir de una idea que Nahuel venía trabajando hace bastante tiempo. Se acercó a un taller de desarrollo de proyectos que yo daba y bueno, en ese taller de desarrollo fue como tomando cuerpo y tomando forma el proyecto hasta convertirse en una carpeta sólida, digamos, que fue presentada al Instituto de Cine. Yo cuando les comentaba a mis compañeros de facultad que era de Rawson, todos asociaban inmediatamente con el tema de la fuga. O sea, Rawson era la cárcel. Por eso la película se llama así, porque digamos, esa confusión, ¿qué es Rawson? Rawson es una ciudad, es la capital de Chubut, Rawson es la cárcel, son las dos cosas mezcladas. Entonces, bueno, ahí apareció la necesidad de comenzar a indagar sobre qué rol había cumplido la cárcel durante la última dictadura. Y cómo esa historia era hoy recordada en la ciudad. Cuando había transitado mi adolescencia en Rawson, sentía que ese relato no estaba, que yo no lo había escuchado, que prevalecía un silencio sobre ciertos temas. En la comunidad actual, digamos, y cuando yo era chico, se vive con absoluta cotidianidad, es un edificio más de la ciudad. Por lo tanto, se vuelve invisible. No, cuando algo se vuelve invisible no se lo cuestiona, no hay...
no hay por qué estar preguntándose por eso. Cuando yo empecé a indagar sobre la historia de la cárcel vinculada con la última dictadura, comencé a encontrar otras respuestas a por qué la gente no quería conversar sobre esos temas, sobre la cárcel en particular. Y tenía que ver con la historia siniestra que sucedió ahí durante la última dictadura. Primeramente una mirada personal, digamos. De hecho, yo estoy muy presente en la película y cuenta mi regreso a la ciudad desde Buenos Aires para justamente preguntar y repreguntar cómo fue la experiencia de la cárcel durante la dictadura y cómo eso hoy se vive en la ciudad actualmente. La película siempre estuvo pensada desde la mirada de él sobre este tema y sobre este tema puntualmente en la comunidad de Rawson. O sea, para mí era como muy importante y era una de las cosas que más me atraía que esa mirada que él planteaba en el proyecto esté también como bien explícita, digamos, en la película. Entonces, no solamente se da eso, bueno, a partir del punto de vista y de algunas voces en off, sino que, bueno, Nahuel es el protagonista y hasta un personaje que, bueno, fue manipulado, digamos, en el buen sentido de la palabra, con todo lo que nosotros creíamos que debería hacer ese personaje para que la película mejore, crezca dramáticamente. Hay un dato central para mí que fue el quiebre que me llevó a tomar la decisión de hacer la película, que fue cuando descubrí que mi entrenador de fútbol de la adolescencia estaba procesado por delitos de lesa humanidad. Bueno, los testimonios que pudimos conseguir en la película, básicamente uno los puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado están las personas más vinculadas con mi mundo más íntimo, mis padres, mis amigos, mi profesor de historia de la escuela, mi padrino, que también fue guardia cárcel. Y después, bueno, la película tiene un corte muy claro hacia la mitad del documental, donde, bueno, yo salgo a preguntarle a los otros. Y el proceso de la película fue de escritura, el proyecto habrá sido un año. Filmamos en 2 semanas de junio del 2011 y después de postproducción habrá tenido más o menos 2 meses. Así que sí, habrán sido 2 años en total, más o menos. Cuando presentamos la película en junio pasado, el cine por suerte se llenó, lo cual fue muy, muy impactante, no solo para nosotros que estábamos ahí, sino para la gente misma. Muchos decían, qué raro el cine lleno. Era todo un suceso. Sobre todo muchos jóvenes que fueron, después de ver la película, volvieron a sus casas y preguntaron a sus padres, a sus abuelos o gente conocida adulta que había vivido esos años. Y la verdad que empecé a recibir muchos mensajes de esos jóvenes que me contaban que habían tenido una reunión familiar, una cena o un encuentro en donde el tema había salido y por primera vez habían hablado. De hecho, bueno, después me llegaron. Dentro de esos relatos había historias increíbles que hubieran merecido ser parte de la película, pero bueno, justamente pasaba eso. Las proyecciones que hicimos realmente tuvieron una respuesta muy buena y yo pude comprobar esto. Me senté en el fondo de la sala y pude ver cómo los últimos 35 minutos de película, las personas que estaban en el cine realmente estaban como así agarrados a la silla y muy metidos en la historia. Digo que un poco las opiniones, el aplauso y el debate posterior me parece que son una prueba de que realmente la película es necesaria y refleja una historia que las personas acá la tienen velada. Thank you.
impacto de silencio en Rawson sobre eso. O sea, si lo que no podían hacer es matarnos en un fusilamiento, en un pelotón de fusilamiento, lo buscaron hacer de otra manera. Ellos querían... Se trataba hasta de ignorar lo que pasaba. Depende para qué se estás haciendo historia. Si para enterarte realmente lo que pasó o para probar que algunos fueron malos y otros fueron buenos. Y esa historia siempre fracasa. Como ya está, que hay que dejar de revolver en la olla y más acá, donde quiera o no, siempre vas a picar a alguno. Es así. Tomaso formó un pelotón en su guardia que llevaba el nombre de Pelotón Valenzuela, Pelotón Fantasma. Y a la noche, cuando se iban, te mojaban las paredes y te tiraban un balde de agua. Los ilustres vecinos de acá del lado. El servicio penitenciario iba a tomar represalias por venganza de mi padre y un montón de esas cosas que... Sí. Que no sé si fueron ciertas o no, viste, sí. ¿Conocés la historia de él? Sí. Momento de presentarles Track. Llega Satélite Sativa en Remolinos. Esto es Track. Thank you.
En Remolinos se te invita a navegar en la página de Romina Leske Valentik. Dibujos, pinturas, acuarelas y el gato estepario, aquí en Remolinos. Arte en la Web te propone navegar en www.gatoestepario.com.ar. Romina Julia Leske Valentik, nacida y criada en Comodoro Rivadavia, es una artista que actualmente reside en Esquel. Dibuja desde muy chiquitita y en la escuela primaria y secundaria ya la conocían por ello. Después de trabajar 2 años en una tienda y en 2 oficinas, Romina decidió estudiar algo que solo le permitiera crear. Así, en la Escuela Superior de Arte número 806, ella se recibió de profesora en Artes Visuales. Romina cuenta cómo surgió todo. Varios factores se fueron sucediendo, como la falta de espacio físico, poca plata para comprar materiales, una secuela motriz, un equipo de trabajo que pueda trasladar conmigo a todas partes, pues las ideas y las ganas surgen en cualquier momento. Entonces, dibujar miniaturas sería lo ideal. Trabajar minuciosamente me ayudaría a volver a tener el control de mi derecha. Y el trazo, resultado de plumín y tinta china, es cautivador a mi parecer. Amigos, visiten www.gatoestepario.com.ar. Conmemorando el último día de libertad de los pueblos originarios, te presentamos el documental Pupilas de Mujer, Miradas de la Tierra. Un documental que narra la historia de Moira Millán, defensora del pueblo mapuche. ¿Imaginas que otras mujeres originarias resuelven ese problema de quedarse en el campo cuando los hijos no quieren? Sí, bueno, ese es cada cual su opinión. Cada cual su opinión, si quiere irse al pueblo, se va. Y si quiere estar en el campo, estará, si no, no. Y hay que dejarlos libres a los hijos. Sí, hay que dejarlos libres. ¿Comunidad o en el Chaco? Acá. Yo me crié como ustedes en una ciudad grande, en la ciudad de Bahía Blanca. Somos 6 hermanos y yo no sabía que era mapuche. Era muy doloroso lo que mis padres han pasado y lo que ellos contaban. Todo el sufrimiento, el desplazamiento,
el despojo. La mayoría de la gente que habita por acá son collanetos. Nosotros somos todos, casi todos, pero el casi más del 80%, pelo negro, ojos negros, morochos y trabajadores. Y eso no nos tienen en cuenta. Amigos, llegamos al final de En Remolinos, nuevo capítulo, 32ª entrega de nuestro programa. Un placer que puedan acompañarnos y disfrutar del trabajo de tantos hacedores. Los invitamos a navegar en www.enremolinosctv.com.ar y también los invitamos el próximo jueves a las 21:10 por la pantalla de Canal 7. Nosotros, En Remolinos, los vamos a estar esperando. Muchas gracias.